Hola, ¿qué tal una vez más? Convocatorias México les da la bienvenida a un video más de este, su canal que les comunica y les notifica y los informa con noticias de primera. Así es, mira, vamos a compartirte esto tan interesante. Amigos pensionados para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 años y más, quiero brindarles esta información o esta noticia que posiblemente algunos desconocen, o algunos ya conocen. Y vaya que esto va a ayudarles bastante porque recuerden que hay una forma de que ustedes puedan enterarse cuando ya está depositado su pago. Bueno, de hecho son más. Una es que ustedes descarguen la aplicación del Banco del Bienestar Móvil y esto es para aquellos que tengan una tarjeta del Banco del Bienestar y que de hecho... Eh, la mayor parte de todo el territorio nacional de aquellos que tengan o reciban algún programa por parte de la Secretaría del Bienestar tienen una tarjeta del bienestar. Entonces, esto significa que por medio de la aplicación del Banco del Bienestar, ustedes pueden estar revisando la aplicación cuando ya tengan el, el apoyo, su pensión, su pago ya depositado. En esta ocasión, quiero enfocarme en la pensión del bienestar para los adultos mayores. De 65 y más, personas con discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras. Miren ustedes, a la hora de realizar lo que viene siendo sus incorporaciones, sus registros, les solicitan un número de teléfono, ¿verdad? ¿Para qué es este número de teléfono? Este número de teléfono es para que a ustedes les notifiquen eh, cualquier aviso o comunicado por parte de la Secretaría del Bienestar que tenga que ver con el programa que ustedes reciben. Pero. Otro punto de los más importantes, que es eh, re, registrar un número telefónico, es que por medio de ahí les llega un mensaje de texto a ustedes cuando ya se encuentra su depósito o su transferencia o su pago en su tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Y qué pasa con esto? Que ustedes pueden acudir al cajero con toda la confianza del mundo a retirar su depósito. ¿sí? Si no te llega ese mensaje de texto, utiliza la aplicación del Banco del Bienestar Móvil. Si perdiste... Tu número de teléfono, el cual registraste, actualízalo en el, en el módulo del bienestar, amigos. Sí, es importantísimo que ustedes actualicen eh, lo que viene siendo el número de teléfono que posiblemente a lo mejor cambiaron, extraviaron, vendieron su teléfono o etcétera, algo por el estilo. Es importante que ustedes realicen lo que viene siendo eh, pues esta actualización de número, así que mucho ojo con eso. La secretaria del bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ha confirmado que todos los abuelitos afiliados a este programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores se encuentran recibiendo un mensaje de texto. Y esto para poder confirmar que su pago de la pensión del mes de septiembre ya ha sido depositado. Así que deberás estar atento a los mensajes de texto, pues podría llegarte el siguiente mensaje. El mensaje dice lo siguiente: Muchas felicidades. Su tarjeta del Banco del Bienestar ya cuenta con el quinto pago de la pensión para adultos mayores. Este es el mensaje que les va a llegar a su teléfono. Recuerden que este mensaje llegará en el número telefónico que proporcionaron al momento en el que solicitaron su incorporación al programa. Así que es interesante, es importante que si tú perdiste tu teléfono, lo extraviaste, lo vendiste, etc., actualices ese número. Auxiliar del bienestar, eh, hijo, nieto, sobrino, si tienes un adulto mayor cerca, que podría ayudar a esta información, por favor, oriéntalo. No olvides suscribirte a este canal y te veo en el siguiente video.